Este no. ¿Estás bien, Dubán? Buenos días, amigos. Y digo buenos días porque ya pasan de las 3:30 de la mañana. Hoy nos encontramos aquí en Cañada de Lobo, en San Luis Potosí. Muchos suscriptores me mandaron mensajes, ve a Cañada de Lobo, ve a Cañada de Lobo. Y bueno, pues ya estamos aquí. Lamentablemente no pudimos subir con el carro, pero ya está aquí a espaldas de este, pues de este cerrito. Ahorita vamos a subir. Vamos a dar una vuelta aquí en este bosquecito. La verdad es que se ve bastante tétrico. Sí, me dio bastante, o más bien nos dio bastante miedo a los tres. Sí. Entrar a este lugar. Pero bueno, pues a eso venimos. Bueno, amigos, pues ya esto es Terror al Extremo con su amigo y servidor Luis Manuel Mote, detrás de cámara. El buen Johnny, amigos. Y el famoso Duván. Y bueno, amigos, pues vamos a empezar con esta exploración. Vamos a ver qué nos depara en este lugar. Vamos a empezar de este lado. También tengo entendido que en este lugar han encontrado bastantes cuerpos. Han habido homicidios y probablemente suicidios. Entonces queremos, pues, averiguar qué es lo que pasa en este lugar. Y también le llaman la Cañada de Lobos de las Brujas. Pues vamos a ver qué tanto es cierto esto, ¿no? Usen sus luces al 100 porque como está abierto.
a hacer el paneo más despacio, güey. ¿Por qué? ¿Podría jurar que se escuchó algo aquí? Sí, se escuchó algo. El agua. Sí, el agua. Thank you.
Para allá. Con mi cámara no lo alcanzo muy bien. Ahí viene algo. ¿Eh? Aquí adelantito un par de ojos me están brillando. ¿Dónde? Ahí, 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 ahí está, ahí está. Sí. ¿Escuchaste eso o no? Sí. Un quejido. Como un... Ajá. Sí. ¿Se alcanza a apreciar la luna?
¿Viste? 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 ¿Luis? ¿No viste? ¿Qué? ¿Cómo un susurro de una mujer? Cuando estábamos allá, ajá, el perro se escuchaba aquí. Aquí de este lado, ¿va? Y ahora estamos acá y se escucha de aquel lado. Y es lo mismo que te iba a decir, que se escuchaba un perro acá de este lado. Una voz, ¿no? Esa sí la escuché clarito. Una voz de mujer. Ándale.
Voy a bajar por aquí. Igual y es el anuncio, y a lo mejor los que vienen luego no toman precauciones, es por eso que a lo mejor hay muchos accidentes de este lado. Aquí es todo fangoso, ¿no? No te vayas mucho a la orilla. No, ya me voy a subir. Allá arriba, ¿ya viste? ¿Eh? Allá arriba, aquí derechito. ¿Qué se ve? Una luz como apuntando hacia acá, güey. A ver, ¿hasta dónde? Me deslumbras con la... ¿Ves que se ve una especie como de subidita? Nos vamos a la mitad. Ah, sí, es cierto. Soy una lámpara. 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 Muy poquito. No, por ese ratito, sí, bien, sí. Bien. Lo tengo aquí en la cámara. Este lado, cuando tú me dijiste, mira, hay una luz que me están apuntando. Carro. Sí.
se notó. ¿Te das cuenta? Venimos de allá, no hay ningún perro. Yo voy con este y matan este lado. Tengo una idea hasta dónde están. Que de este lado se escuchaban igual. Unos perros escuchaban unos ruidos raros. Y de este lado como que la oscuridad es más densa, ¿no? Sí. Supuestamente en estos cerros habitan mucho las brujas. La verdad es que ahorita no he visto ninguna. Thank you.
se ve no tan sucia, se ve algo transparente. Pero por lo que se ve, sí es fangosa, ¿eh? Sí. No me he alejado mucho porque aquí no hay camino. Perdonen por el movimiento de la cámara. No pueden ver allá nuestro famoso yo. El Dubán está allá. A ver, vamos a alejarnos otro poquito. Uy. ¿Escucharon? Uy. ¿Escucharon? ¿Eh? ¿Escuchaste? Sí. Como un grito, ¿no? ¿Estás bien, Dubán? ¿Qué fue eso? No sé, pero se escuchó el eco hasta acá, güey. Algo así porque aquí está más angosto. Sí. ¿Puedes o no? A ver, la cámara. No me deslumbres. ¿Escuchaste eso? Sí, güey, escuché bien cabrón. Con ese grito se escuchó así mucho como de desesperación, ¿no? Sí. ¿Qué ves acá? No.
huele como... ¿Sí huele feo? No, güey. Huele como a vela prendida, güey. Como a cera, ¿no? No. No. ¿Estás viendo, Van? ¿Fue por allá? Sí. No. Ay, güey, pero el agua no se está moviendo. Mira, miren. Aquí tengo un puntito de luz en medio del agua. Y no creo que sea el reflejo de la luna. Es impresionante aquí, aquí, aquí. Se escuchó cómo se aventaron al agua. Sí. Ojalá y la haya captado, y haya captado el sonido, güey. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, ¿están bien? Creo que... Y ahorita se escuchó bien clarito cómo se aventaron al agua. Cómo se aventaron al agua. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Otra vez en el agua? ¿Eh? ¿Otra vez en el agua? Mira, creo que aquí hay una cruz. Me está escuchando un cabrón. Sí. Mira, güey.
Oye, no inventes, ¿no sería lo que se escuchó? ¿Qué es? ¿Y viste que no tiene nombre? A ver, acerque los micrófonos. Sí, se escucharon varias cosas en el agua, pero lo que más me aterró allá arriba fue el grito. Se escuchó un grito muy desesperante. Sí, fue como de una mujer, ¿no? Más bien fue un grito de una mujer, y ahorita que veníamos bajando esas dos cruces, se escuchó como que alguien se quejó, ¿no? Sí. Nervios, porque bueno, como pueden ver, la entrada estuvo un poquito o bastante pesada, y entre tantos árboles así en el bosque, sí se siente bastante la presión. Pero bueno, amigos, espero y les guste este video. Recuerden, no sé, que se va a ver cosas, por más que le intentamos, buscamos locaciones, pues lamentablemente no la hay. Pero ahorita, con lo poquito que se pudo escuchar, la verdad sí me dio bastante miedo. Espero les guste este video, amigos, y lo puedan compartir. Recuerden, esto es Terror al Extremo con su amigo y servidor Luis Manuel Mote. Detrás de cámara, el famoso Duván. Y el buen Johnny. Y el buen Johnny. Bueno, amigos, pues es todo. Hasta la próxima.